Laudetur Jesús Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Radio Vaticano y Vatican Media. Amigos oyentes, desde la ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla, hoy ante los micrófonos y con Manuel Cubías en la redacción. ¿Preparados para compartir con ustedes la oración Mariana del Ángelus del Papa Francisco en este 25 de octubre, 30 domingo del tiempo ordinario, día en el que se recuerda la memoria litúrgica de San Crisanto y Daria, mártires en la Vía Salaria Nueva? Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión y a quienes nos siguen a través de nuestra página web vaticannews.va, así como a través de Facebook Live, de Twitter y de nuestro canal de YouTube. De entre las emisoras que hoy están conectadas con nosotros, saludamos a Etelmon Televisión de Alicante, Radio Marian de Da Jabón en República Dominicana, Radio María en Panamá y en Chile, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Radio Pad de Miami, EWTN y el Sembrador Nueva Evangelización Televisión. Recordamos que la liturgia de hoy nos presenta el Evangelio según San Mateo. Capítulo 22, versículos del 34 al 40, en el que el evangelista nos ofrece la disputa sobre el mandamiento más importante y a lo que Jesús responde que el primero es amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús nos da la clave para ser cristianos, dos mandamientos que se reducen al amor, amar a Dios y amar al prójimo. En primer lugar, amar a Dios es centrar mi vida en Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué me pide a mí, no al vecino? Amar a Dios es abandonar los ídolos y convertirnos al Dios vivo y verdadero para servirlo. En segundo lugar, amar a los demás es centrar mi vida en los demás, una aceptación, un respeto, una transigencia. Ahí vemos al Papa Francisco en imágenes asomado desde el balcón del Palacio Apostólico del Vaticano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En la página evangélica de hoy, un doctor de la ley preguntaba a Jesús: ¿Cuál es el mandamiento mayor? Es decir, el mandamiento principal de toda la ley divina. Jesús Jesús responde, simplemente, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y rápidamente añade, el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta de Jesús retoma y une dos preceptos fundamentales que Dios ha dado a su pueblo mediante Moisés. Y así supera la trampa que le han tendido para ponerle a prueba. Su interlocutor, de hecho, trata de llevarlo a la disputa entre los expertos de la ley sobre la jerarquía de las prescripciones. Pero Jesús establece dos fundamentos esenciales para los creyentes de todos los tiempos. Dos fundamentos esenciales para nuestra vida. El primero es que la vida moral y religiosa no puede reducirse a una obediencia ansiosa y forzada. Hay gente que busca de cumplir los mandamientos de manera ansiosa. Y Jesús nos hace entender que la vida moral y religiosa no puede reducirse a una obediencia ansiosa y forzada sino que tiene que tener como principio el amor. El segundo es que el amor debe tender juntos e inseparablemente hacia Dios y hacia el prójimo. Esta es una de las principales novedades de la enseñanza de Jesús y que nos hace entender que no es verdadero amor de Dios el que no se expresa en el amor al prójimo. Y de la misma manera, no es verdadero amor al prójimo el que no se deriva de la relación con Dios. Jesús concluye su respuesta con estas palabras. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto significa que todos los preceptos que el Señor ha dado a su pueblo deben ser puestos en relación con el amor de Dios y del prójimo. De hecho, todos los mandamientos sirven para realizar y expresar ese doble amor indivisible. El amor por Dios se expresa sobre todo en la oración, en particular en la adoración. Pero nosotros damos tanta atención a la adoración a Dios, hacemos la, la oración de acción de gracias, la súplica para pedir alguna cosa, pero dejamos un poco de lado la adoración. Y adorar a Dios es eh, propio, digamos, el, el, la gota de, de la oración, el, lo fundamental de la oración. Y el amor por el prójimo, que se llama también caridad fraterna, está hecho de cercanía, de escucha, de compartir el cuidado del otro. Muchas veces no escuchamos al otro porque nos quita el tiempo para acompañarlo en su dolor. No tenemos tiempo, pero siempre tenemos tiempo para el cotilleo. No tenemos tiempo para consolar, pero sí que tenemos mucho tiempo pues, para rumorear, estar atentos. Escribe el apóstol Juan. Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. En el Evangelio de hoy, una vez más, Jesús nos ayuda a ir a la fuente viva y que brota del amor. Tal fuente es Dios mismo para ser amado totalmente en una comunión que nada ni nadie puede romper. Comunión que es un don para invocar cada día, pero también compromiso personal para que nuestra vida no se deje esclavizar por los ídolos del mundo. Y la verificación de nuestro camino de conversión es. Y de santidad está siempre en el amor al prójimo. Esta es la verificación. Si yo digo amo a Dios pero no amo al prójimo, no va. La verificación es que yo amo al prójimo. Mientras haya un hermano o una hermana a la que cerremos nuestro corazón, estaremos lejos de ser discípulos como Jesús nos pide. Pero su divina misericordia no nos permite desanimarnos. Es más, nos llama a empezar de nuevo cada día para vivir coherentemente el Evangelio. La intercesión de María Santísima nos abre el corazón para acoger el gran mandamiento el doble mandamiento del amor, que resume toda la ley de Dios y de la que depende nuestra salvación. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus fructu ventris tu Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce in cilda Domini. Fiat in secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et abitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tuoi mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genetris. Ut digni e amor promissionibus Christi. Grazie in an Tu, Anque Sumus Domine, mentibus nostri sinfunde, funde, annunciante, Christi tua Incarnazione con Iovium per Passione, meios e cruce, a resurrezione e gloria in perducamo, Per Cristo Dominum Domino nostro. Amen. Gloria a patria, et Figlio et e Spirito, i Santo. <coughs> si in principio e tenunceti sempre, et in secula seculorum, amen. Gloria a patria, et Figlio et e Spirito, i Santo. Si in principio e tenunceti sempre, et in secula secolorum. amen. Gloria a patria, Figlio e Spirito, i Santo. sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum amen pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis domine et, et lux perpetua luceat luce eis requiescant in pace amen, amen. sit nomen domini benedictum ex hoc nunc et tus pen saeculum aiutorium nostrum in nomine domini qui fecit caelum et terram Benedicat vos Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. <laughs> Cari fratelli e sorelle Queridos hermanos y hermanas, sigo con particular preocupación las noticias que vienen de Nigeria sobre los eh, encuentros violentos, enfrentamientos violentos eh, con las fuerzas del orden y algunos jóvenes manifestantes. Recemos al Señor para que se evite siempre cada forma de violencia. En la constante búsqueda de la armonía social a través de la promoción de la justicia y del bien común. Saludo a todos ustedes, romanos, peregrinos, venidos de tantas partes del mundo, familias, grupos parroquiales, asociaciones y símbolos fieles. En particular, saludo al grupo célula de la evangelización de la parroquia San Miquel Arcángel en Roma. También a los chicos de la Inmaculada que están también aquí hoy. El próximo 28 de noviembre, en la vigilia de la primera, del primer domingo de Adviento, tendré un consistorio para la nómina de trece nuevos cardenales. Aquí los nombres de los nuevos cardenales: Mario Grech, secretario general del Sínodo dei Vescovi. Monsignore Marcello Semeraro, prefecto de la Congregación de delle Cause dei Santi. Monsignor Antoine Cambanda, Archivesco de Kigali, Ruanda Monsignor Wilton Gregory. Arcivescovo di Washington, Monsignor José Advincula, Arcivescovo di Capiz, Filippine, Monsignore Celestino Osbracco, Arcivescovo di Santiago de Cile, Monsignore Cornelius Sim, Vicario Apostolico di Brunei, Kuala Lumpur. Monsignor Augusto Paolo Lo Iudice, Arcivescovo di Siena, Cole Valdelsa Moldalcino. Fra Mauro Gambetti, Francescano Conventuale, Guardiano della Comunità Francescana di Assisi. Insieme ad essi unirò ai membri del Collegio Cardenalizio Monsignor. Felipe Arismendi Esquivel, Vescovo Emerito di San Cristóbal de las Casas, Monsignor Silvano Tomassi, Arcivescovo Titolare di Assolo, Nunzio Apostolico, Fra Raniero Cantalamessa, Cappuccino, Predicatore della Casa Pontificia, Monsignor Enrico Feroci, párroco a Santa María del Divino Amore, a Castel di Leva. Per i nuovi cardinali. Recemos por los nuevos cardenales para que confirmando su adhesión a Cristo me ayuden en mi ministerio de obispo de Roma para el bien de todo el santo pueblo fiel de Dios. Y a todos les deseo un buen domingo. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Bueno, pues ahí vemos el Papa Francisco. Acaba de hacer el anuncio para el próximo 28 de noviembre. Ha convocado un consistorio en el que nombrará a 13 nuevos. Cardenales ha dicho los nombres de ellos y ha dicho que además junto a ellos nombrará algunos obispos eméritos. Además, antes de rezar eh, el ángelus, la oración Mariana del ángelus, el Papa Francisco ha dicho que el amor por Dios se expresa sobre todo en la oración, en particular en la adoración. Y el amor por el prójimo, que se llama también caridad fraterna, ha dicho está hecho de cercanía, de escucha, de compartir, de cuidado del otro. Pues hasta aquí agradecemos a todos los que nos han estado acompañando durante la transmisión, les esperamos en la próxima y les deseamos también a ustedes un feliz domingo. Recuerden que pueden seguir toda la actualidad relacionada con el Papa, la Iglesia, el Vaticano y el mundo en nuestra página web www.vaticannews.va y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Laudetur, Jesús Christus, alabado sea Jesucristo, fin de la transmisión.